Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Qué dicha, les saluda nuevamente Rosario Narváez Riva de Neira. Y hoy les voy a enseñar a preparar esta rica sopita de carantanta con fino gusto nariñense para 5 personas. Ingredientes: un paquete de carantanta, un huesito de res, 2 papas pastusas, un tallo de cebolla larga, 3 dientes de ajo, un puñado de cilantro, una zanahoria pequeña, una cucharadita de color y 3 sazón y sal al gusto. Vamos a la preparación. Mira, aquí tenemos el paquetico de carantanta. Esto lo consigues aquí en Pasto, en la avenida Santander, donde Don Marcos, Añejo San Marcos. Esto es crujiente, es seca. Sale la carantanta cuando se prepara el añejo en esas pailas grandes de bronce. Aquí tenemos las papas pastusas, las 2 papas, la zanahoria chiquita, un pedacito de costilla de res, puede ser pollo, alitas de pollo o muslos para darle sabor a la sopa, color, sal y 3 sazón, un puñado de cilantro, ajos y cebolla larga. Me olvidé de poner aquí a posar la cebolla. Bueno, aquí ponemos a cocinar primero el huesito, mientras picamos las cosas y agregamos el color, para darle color a la sopita, el 3 sazón o la salsina, sal al gusto, lo que tú deseas, después la pruebas a ver si está buena de sal. Ahora picamos la cebolla, el perejil y asimismo la zanahoria en cuadritos. Cuadritos chiquitos y los agregamos aquí en la olla. Todo esto junto con la cebolla picada y el ajo también. Los 3 dientes de ajo los machacas bien. Revuelves a fuego alto primero. Lo dejas a fuego alto, mira la costilla. Eso le da un sabor muy rico a la sopa. Es una sopa casera, muy fácil de preparar. Esa es la base principal de una sopa. Asimismo, hace la sopa de envueltos de añejo y lo dejas hervir por 30 minutos, ahí quietica, la olla tapada. Ya que pase el tiempo, agregas la papa pastusa cortada en cuadritos. Y después la carantanta, sí, cuadritos chiquitos. Esta carantanta, cuando con el calor se expande, se infla, entonces no hay necesidad de echarle mucho. Comenta tu experiencia en redes sociales con el numeral con fino gusto nariñense. Cuéntame cómo te fue la preparación de esta sopa de carantanta muy típica aquí en Nariño. Tú le puedes agregar otras cositas, pero la tradicional es así. Yo le agregué mazorca, es que tenía ganas de mazorca. Y lo dejas a cocinar por 20 minutos. Ya que está hirviendo, mira, las revisas, pruebas el sabor. Si le falta sal, le echas un poquito de sal. Mira de rico que se ve con la mazorca. Yo le quise poner mazorca, como te digo, la tradicional es sin choclo. Únicamente lleva papa, nada más. Y pruebas a ver, con un cuchillo lo entierras para ver si ya está blandita la papa. Si ya está blanda, ya está lista. Y quedó la sopita de carantanta. Esta carantanta la puedes pedir aquí en Pasto con un amigo que viaje a Bogotá y la puedes llevar a todas partes. Muy fácil, no se daña. Esta es la sopita de carantanta, con fino gusto nariñense. La puedes acompañar con estas deliciosas papitas cocinadas con choriza, revolcadas con choriza, porción de arroz. Muy delicioso. Soy Rosario Narváez Riva de Neira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva Pasto, carajo.
Los invito a que se suscriban a mi canal para estar pendientes de mis recetas. Activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte mis videos. También me pueden seguir por mis redes sociales y coméntame tu experiencia con el numeral Con Fino Gusto Nariñense. Muchas gracias.